empezar a grabar como está la foto. Tenemos aquí también a otra jovencita que... ¿Cuánto tiempo llevas de estar ahí? Después de 7 meses de haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ella ha decidido dar este paso de obediencia al Señor, sabiendo que cuando venimos a las aguas bautismales, damos testimonio públicamente de que servimos a Jesucristo. Así que bautizamos a Bianca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Muchachos, vayan a traer.
Hermano, también tenemos aquí a Herbert, que hoy no solamente ha venido él para bautizarse, sino que también su esposa Ana se ha bautizado después de haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que Herbert, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es su nombre completo? Jimmy. ¿Cuántos años va? 13 años. Mire qué privilegio también aquí con Jimmy. 13 años ha cumplido, pero él desde esta edad quiere servir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Así que, Jimmy, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos también aquí a Jared Gutiérrez, que también desde esta temprana edad, él le ha entregado su vida a Jesucristo para que sea su Señor y Salvador. Así que yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy también tenemos aquí a Fernando Junior Navarrete, que ha venido también para cumplir con este privilegio, ¿verdad?, de bautizarse. Así que lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire qué privilegio también que tenemos aquí al hermano José, el papá de Jimmy, así que doble bendición en esta preciosa tarde. Así que hermano José, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cumplimiento de la palabra del Señor. También tenemos a este otro jovencito, a Franklin, que él, después de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos y bautizándoles, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, también tenemos, ¿verdad?, el privilegio de tener al hermano Alfredo Guzmán, que ya tenía un rato ahí en la iglesia y todavía no se había decidido, pero, ¿verdad?, hoy él ha decidido servir al Señor y dar testimonio públicamente de Jesucristo, que es su Salvador. Hermano Alfredo, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos también a Jeffrey, y él voluntariamente ha pedido ser bautizado.